Nunca es el momento para tocar, es que nunca. Cuando no es el perro, es el vecino. Cuando no es el vecino, me mueve. La putada de esto es que intentas tocar bajito. No suena bien porque tienes que darle la presión correcta. Pero siempre muy fuerte. Por eso está la sordina. Que no toque las cuerdas. Y esto pasa, entre otras cosas, porque el puente es la pieza más importante del violín. A mí me resulta aberrante cuando la gente no se atreve a cambiar las cuerdas y se pone a tallar un puente de un violín. En el sonido final del violín, ese ajuste de ese puente, el tallarlo para que tenga la masa y los huecos y el grosor el suficiente y mínimo y necesario para sacar todo el potencial del violín. Entonces, que sepáis que no consiste solo en darle la altura, que el ajustar el puente no es darle la altura y ya está, que el puente es la parte más importante del violín, por decirlo de algún modo. Es determinante en el sonido, por eso cuando le ponemos cualquier cosa de masa que frene un poquito el movimiento, hace de sordina y podemos tocar sin molestar ni al vecino, ni al perro en este caso. Venga, familia, a seguir bien. Chao.